sin dejar Estados Unidos, porque Washington respalda la marcha de la oposición en México en defensa de la autoridad electoral. Estados Unidos ha apoyado las instituciones electorales independientes y con recursos suficientes. Lo dice así el Departamento de Estado estadounidense en alusión a la reforma a la autoridad electoral máxima, y lo ha hecho después de que medio millón, hablábamos sí, antes, ¿no? 500.000 mexicanos salieran a las calles en diversas ciudades para defender la autonomía del organismo ante los cambios propuestos por López Obrador. ¿Qué es lo que está haciendo López Obrador para que se haya visto todas estas revueltas? Bueno, la Constitución mexicana tiene un artículo de estos que llaman pétreo, ¿verdad? Es decir, que está grabado en piedra que no hay reelección efectiva. Sin embargo, Morena, y además la naturaleza de las agrupaciones y de los partidos políticos en México es sumamente camaleónica, ¿no? En algún momento, cuando Vicente Fox ganó la presidencia de México, empezaron a hablar del PRIAM, que era que los del PRI, que habían venido de gobernar 70 y pico años continuos, había gobernado el PRI, empezaron a pasarse para el PAN. Ahorita, de igual forma, están hablando de PRIMOR, que es la combinación del PRI con Morena. Uh-huh. Y Morena se ha convertido, pese a que... El partido de López, sí, Obrador, que además tiene una connotación pseudo-religiosa, ¿no? Por aquello de la Virgen Morena, la Guadalupe, que es la patrona de México y todo lo demás. Y que significa Movimiento de Reforma Nacional, pero tiene esos dos significados. ¿Qué pasa? Que López Obrador, que sabe que no puede reelegirse, pero quiere darle continuidad al poder que ha adquirido su partido en todo el territorio nacional prácticamente. Y por eso quiere llevar adelante una reforma electoral. El sistema electoral mexicano es bastante complejo y yo no sabría entrar en exactamente con precisión en qué es lo que quiere reformar López Obrador. Ya lo intentó y fue rechazado tanto en la Cámara de Representantes, tanto en el Congreso como en el Senado, a pesar de tener mayoría. Así que imaginemos la proporción de lo que quiere hacer. Y ahora hay un movimiento más que nada de carácter ciudadano, sin duda apoyado por partidos políticos, que hizo una manifestación espectacular en un sitio que no es para nada pequeño, que es el Zócalo, uh-huh, tal vez una de las plazas más grandes, no sé si del mundo, pero sí de América, que lo puso a reventar. El problema que enfrenta México ante este tipo de situaciones es que el que llega al poder federal en México, el que llega a la presidencia de México, tiene lo que, una expresión muy de los mexicanos, tiene la lana y el garrote. Y tiene prácticamente capacidad para hacer lo que le dé la gana. Yo tuve una campaña en México, en el estado de Veracruz, y era un candidato que venía de ser alcalde, que tenía una alianza entre el PAN y el PRD, que era algo medio extraño, pero eso es un matrimonio antinatura, pero la aplanadora de Morena nos pasó por encima en ese momento. Y ese es el peligro que están viendo los mexicanos después de 4 años y algo de gobierno. ¿Es algo parecido a lo que puede ocurrir en Venezuela? Es decir,